Esperamos. やるわ、キャトゥンキャットに襲われます。やるよ。人参と好き？ヤッキー、僕めちゃくちゃ人参持ってる。え？僕もラッキーだ。え？え？僕ラッキーだな。人参嫌いなくせに。え？あるんだけど、人参いっぱい。よかったね。ラッキー。ラッキーじゃなくてアンラッキーみたいな。モテがめちゃくちゃラッキーだね。No puede ser posible. Dos panes quemados y me voy por el tercero. Ay, Dios mío, no puede ser. Buenos días, amigos. Acá empezando la mañana un poco renegando con los enanos. Porque la Yari y el Tati están que demoran en terminar el desayuno y a la Yari ya le quedan más que 20 minutos para ir al colegio. Eru sí es bien glotón, él acabó antes, pero creo que no voy a parar de renegar porque miren lo que ha pasado. Yo no, ese. Tú estás llevando una casaca de invierno al colegio y todavía estamos otoño. Bueno, ya solamente falta que Tati desayune. Hoy día está lloviendo, va a llover parece todo este fin de semana. Y pues bueno, no hay mucho que hacer. Ayer me fui al Costco a hacer compras, compré el arroz. Vi unas tacitas muy bonitas que se las voy a enseñar más adelante. Y no dudé en comprarlas porque la vez pasada se habían agotado y la han vuelto a traer, así que... Como se agota muy rápido, me las compré. Esperando a que termine de desayunar el Tati y que los enanos se terminen de... A lo menos a la Yari, porque Rui ya se alistó. Estoy esperando que la Yari se termine de alistar para mandarlos al colegio ya de una vez. Ya se fueron los enanos, me puse a limpiar un rato la cocina, a secar los platos, porque ya saben, en el desayuno se utiliza bastantes platitos. Y no sé cómo me encuentro al enano tomando su teta de la Lía. Sí, está que lo más un bicha. Bueno, estoy ahorita haciendo uno, midiendo la casa, porque me falta espacio, creo yo. Acá quiero poner esto, esta entrada de acá, quiero poner un estándar que vi barato en Amazon, unos 2.900 yenes, que sale a ¿cuánto? ¿A cuánto salía? Unos $29, más o menos, creo yo, pero bueno, estaba barato y ahorita que lo medí, da con la medida del, ¿cómo se llama? Así que creo que lo voy a hacer el pedido, a ver si me llega para fines. Y bueno, creo que eso nomás. Y he pedido también, bueno, eso ya, esto lo compré en el Mitori para meter mi arroz, porque como ven, mi arroz para en bolsa nomás. Entonces voy a... He comprado como un... Ya van a ver cuando llegue. Van a ver, el lunes todavía me está que llega eso. Y bueno, pues amigos, ya comenzó mi día. Voy a... Mire todo lo que me falta todavía limpiar. Acabé con la cocina, me falta acá. Y después tengo que ir arriba a terminar de limpiar allá. Así que pues bueno, vamos a seguir con la limpieza del hogar. Bien, suscríbanse a Ángel Gómez. Muchas gracias. ¡Ya caí!
hecho. Bravo, mi vida. Bravo para ti, mi amor. Hermosa princesa. Bueno, pues amigos, ya habrán visto cómo estoy de ajetreada. He estado toda la mañana acá moviendo el manjar blanco. A ver qué tal me sale. Esta es la segunda vez que hago, por cierto, acá en la olla. La primera vez hice hace 2 años atrás. Después de eso, me es la pereza, porque acá hacer manjar blanco casero es estar acá, esto, por lo menos unas 3 a 4 horas, mueve y mueve. Yo porque lo hago en fuego bajo, ¿no? Otros capaz se demoren menos. Pero yo me tomo mi tiempo para hacer esto, unas 3 a 4 horas. Ahorita recién comienza a espesarse, ya se bajó cualquier cantidad. Y puedo pues grabar. Como habrán visto, recién puedo grabar, puedo conversar con ustedes un rato. Ahora que el día se ha echado a dormir, ya le di de almorzar a Tati también. Yo me comí un pan con jamonada y ese ha sido mi almuerzo el día de hoy. Y pues ya para la noche veré qué hago. Ayer hice tofu y hoy día pues tengo alitas ahí que quiero hacer. Uy, ya está comenzando a sonar ese ruidito que como rasposito acá abajo el potito de la olla. Eso significa que ya está próximo a y bueno, pues ya habrán visto que mi Lía Cham se pone disque a gatear. Yo le llamaría gateo, cana, eso, no sé, ustedes cómo le llamarían. Y se mueve, ya se pasea por toda la casa la enana. Ahora sí se pasea por toda la casa, ahora sí tengo que estar vigilando qué agarra y qué no agarra. Por ejemplo, las cosas que más son pesadas y que se pueden caer encima de ella, por ejemplo, la aspiradora, esto, las sillas, en esas cositas tengo que tener mucho cuidado al momento de que la dejo a ella en el piso. La silla donde yo le doy de comer, una vez que tiene cinturón de seguridad, ¿no? No sé esta chiquita qué es lo que hace, pero para salirse que se agarra y se sale, y me la he encontrado ya varias veces, como 2 o 3 veces, a ella paradita en esa silla que es flotante, encima de la paradita agarrada, sostenida de la mesa, y que si yo no la veía a tiempo, seguro se sacaba el ancho, Elena. Que pasó también esto, ayer que recogí a Tati a la salida, nos fuimos con Rui Alma de Basquete, una tienda que está acá cerca nomás, y pues esto, fuimos a la tienda, estábamos haciendo la cola para pagar, y la encuentro a la Lía así paradita de la manija de del coche, paradita ella bien rica, y yo me asusté, ¿no? Como le había encargado a Rui que le ponga el cinturón de seguridad, y Rui anteriormente ya se había olvidado. Y bueno, entonces esto, yo lo llamo y Rui, le digo, Rui, ven para acá, le digo, mira, la Lía está, y la agarro a la bebé así, mira, agarrándole a la bebé el coche, y le digo, mira, la Lía está sin cinturón de seguridad. Ahí me quedo así, ay no, sorry bebé, le digo. Lía se había quitado el cinturón de seguridad. El cinturón, ¿cómo no se lo ha quitado? O sea, no lo ha desabrochado, ¿no? Ella, no sé qué, habrá hecho alguna maña para zafarse del cinturón de seguridad y poder pararse. Este nana está hecho una demonia. Miren, amiguitos, miren, amigas, amigos. Miren cómo está quedando el manjar blanco. Escuchen, ¿ah? Ese sonidito como que de raspadera que hacen en la parte de abajo. Ese es porque ya se está haciendo, ya está a punto de agarrar su puntito y ahora sí yo podré descansar. Pues bueno, como les cuento, tuve que pedirle disculpas, las respectivas disculpas al señorito Rui, porque no era su culpa, era la culpa de Lía. Y bueno, ya de ahí ya me di cuenta que Lía es tremenda y que pues tengo que tener mucho cuidado con esa nanita a partir de ahora. Y es que esto ha sido en el transcurso de esta semana que ella está más sabida, que se mueve para acá, que se mueve para allá, que se zafa de los cinturones de seguridad. Es cosa de esta semanita nomás que ha pasado que ha comenzado ella a hacer esas cositas, pues, ¿no? Y ya no, ya uno tiene que tener mucho cuidado con esa enana, ¿no? Miren, amigos, ya está en su punto de cuy prácticamente, sino que yo de terca estoy que lo quiero. Miren el espesor. ¡Oh! Bueno, amigos, ya terminamos el manjar blanco. Pareciera que se me hubiese caramelado un poco.
Bueno, no se va a saber hasta que no lo deje secar. Ay, Dios mío, pa. Thank you.
Vamos a ver qué están haciendo estos enanos. ¿Qué hacen? Lía, ¿tú qué haces ahí como grandota? Y pues ya, ya terminé de cocinar. Sí, ahora estamos esperando que papito llegue del trabajo para cenar juntos. No sé en realidad si es, hoy día trabaja de noche. Esta semana ha estado escaso todo esta semana prácticamente, así que pues vamos a ver, capaz hoy día sale, porque creo que los jueves son sus días de que está Isobashi en Kaisha. El Kaisha es la empresa y Isobashi es los días que está más esto. Isobashi, ¿cómo se podría decir Isobashi? Isobashi es apurados, están con más esto carga de trabajo, ¿no? Apurados se dice, creo. Bueno, Isobashi. Los jueves son los días que están más isogashi y pues capaz salgo hoy a trabajar, uno salga a trabajar capaz también. Bueno, vamos. Sí, mi amor. Y yo pues estoy cansada de no dormir. Bueno, amigos, ya acá son... Estoy comiendo. Bueno, amigos, ya acá son las 8 y cuarto de la noche. Y pues sí, 8 y cuarto de... Luis se asusta. Pensó que era más temprano, pero no, ya son 8 y 4 de la noche. Y pues estamos aprovechando antes de irnos a dormir. Los enanos me están ayudando a hacer unas cositas que me encargaron las mamás del nido de Tati. Esto, llenar todo esto de corazones y después tengo que cortarlo. Entonces el Ayari está que es, se encarga de ahorita de llenarlo de corazones. Y parece que el que va a cortarlo es nuestro queridísimo Rui, que está haciendo las prácticas ya. A ver, Rui, déjame ver. No sé si darle para que corte. Pensaba ir a Kawasaki a ver esto, cositas para Lía, ¿no? No comprar, pero sí a chismear más o menos, sacar una cuenta de cuánto me gastaría comprarle de ropita, tocaner, esas cosas. Pero no se dio, está lloviendo, entonces me quedó de otra que quedarme en la casa. Mañana también llueve, amigos, mañana también llueve. Y el clima va a estar así hasta el sábado, más o menos. Y bueno, pues esto va a estar así hasta el día sábado. Domingo creo que no llueve, o si llueve, no sé muy bien. Si llueve, creo que es esto. Ya hizo ya su yotei. Su yotei, yotei es esto, sus planes. Ya hizo su plan de fin de semana él, parece que va a jugar con un amigo. Y pues este domingo no tenemos planeado salir a ningún lado, de todos modos, por lo esto de la lluvia, ¿no? Ya no hicimos ni un plan, pero si en caso no fuese a llover, yo creo que me iría un ratito al parque a hacer picnic con ellos, ya que pues... Sí, al parque. Hacer picnic con ellos, ya que lleva su tiempito que no vamos. ¿Picnic? Sí, picnic. Y pues ese sería el plan del día domingo. Ya, ¿qué me vas a decir? Y pues nada, amigos, ya nos despedimos. Bye, bye, Lía. Y bueno, pues amigos, nos despedimos. Espero que el video, como les vuelvo a repetir, haya sido de su agrado. Que pasen todos muy bonito día para los que están de día y para los que están de noche, porque tengan muy buenas noches, que descansen todos muy bien. Y pues a levantarse con muchos ánimos para... darle duro al día siguiente, ¿no? Para poder trabajar con ganas los que están trabajando y descansar con ganas los que están descansando. Pues nada, desearles a todos que tengan muy buen día y pues ya nos despedimos. Nosotros ya también ya nos vamos a quedar un ratito más a dormir. Y pues amigos, esto, nos despedimos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ay, verdad, mijito. También visiten su canal de YouTube de mis hijos. Se llama Nishimoto Toripuru Kyodai. Está en la cajita de informaciones. Está el canal de mis hijos. Así que denle click a la cajita de informaciones y les va a llevar directo al canal de mis hijos. Así que no se olviden, por favor. Cuídense mucho, los queremos. Bye, bye. Bye, bye.